Les petits gourmets. Les petits pains. Les petits pois. Les petits maîtres. Qué regente este tugurio de mierda. Veámosle los ojos a la bestia. Qué deprimente, ¿eh? Bueno. Con no pedir nada de comer, arreglado. Tiene cara de mala leche el jodido. Uno de esos que te puede sacar los ojos si no le dejas propina. Será curioso ver cómo reacciona cuando vea que no le puedo pagar las cañas. Qué hambre, compañeros. Hay que hacer algo con esto. Aquí mismo. Da igual. Donde sea. No me quiero ni imaginar lo que le saldrían de las uñas de los pies si un día, mal aconsejado, se decidiera a ir al podólogo. Buenos días, amigo. ¿Está ocupado? ¿Qué haces? Sentarme, si es que no está ocupado. ¿Qué pasa? ¿No hay más sitio? Bueno, sí, pero en los establecimientos públicos prefiero sentarme acompañado. ¿De qué vas? ¿Eres tonto o mariquita? No, nada de eso. Es cuestión educacional. Mi padre me dijo. Hijo, en los lugares públicos mantente al acecho. En la selva, el animal que se aparta del grupo es presa fácil. Y bueno, en cierto modo este mundo nuestro es una inmensa selva. ¿No le parece? Que te largues, tarado. ¿Está usted de mal humor? Me estás poniendo de mal humor. Sí. Mucho mejor completar la frase. Se prestaría equívocos. ¿Se come bien aquí? No tengo idea, pero me parece una pregunta de un subnormal. ¿Cómo así? ¿Está usted de caso en dote deductivo, cierto? ¿No le ha visto las manos al dueño del local? Seguramente no serás limpia después de mear. ¿Y usted lo hace? ¿De qué habla? De la higiene genital, de que si no. Voy a repetir la pregunta anterior quitando un término. ¿Es usted mariquita? Y dale. ¿Qué fijación tiene usted con los homosexuales? ¿Lo es usted acaso? Ah, fúmate. Veamos qué saben hacer por aquí. Callos a la madrileña. Suena bien. ¿Usted no come nada? Mi urólogo me ha desaconsejado que lo mezcle con la bebida. Ya. Pues esto promete, amigo. Manitas de cerdo. Solo una referencia descriptiva del camarero. Es usted inmisericorde. ¿Eh? ¿Que no tiene piedad? Eso para los ricos, amigo. Yo soy un mendigo. Ya, mientras le alcance para la bebida y para la desayunada. Lo malo será cuando me alcance el bestia de camarero, cuando se entere que no le voy a pagar. ¿Qué pasa, amigo? ¿Ha decidido
por fin hacer oído sordo a los sabios consejos de papá? ¿O acaso me está jugando? Dios me libre de los juicios aventurados, compañero. Respeto la pobreza y los atajos a los que nos conduce. Es más, la comparto. ¿Y entonces? Digamos que ya no me interesa compartir mesa con usted. Ante la necesidad, cede el respeto al consejo paterno. Es cuestión de grado, ¿sabe? No le entiendo la mierda. No, la mierda no se ha de entender, se limpia y punto. Y hay quien no la limpia. Hay quien come de ella toda la vida. Una putada. Sin duda. Verá, compañero. Usted no me cae mal. Bien, tampoco, claro. Pero si no tiene dinero, y partiendo de la premisa de que yo tampoco lo tengo, prefiero estar lejos de usted. Así cuando el dueño del bar tenga que perseguir a alguien, tengo al menos el 50% de posibilidades de que se dirija primero a usted. No, señor. ¿Ha visto el aspecto de inmigrante indocumentado que tiene? Irá atrás de usted, sin duda. ¿Eh? Erróneo. Yo creo que le interesará más la posibilidad de cobrar que la necesidad de saciar su cólera interracial. Irá sobre usted. La razón siempre cede ante la pasión. Es un romántico. Morirá joven. ¿Joven? Me temo que eso ya no va a ser posible. ¿Por qué ha hecho eso? Ya me ha oído. Opino que morirá joven. Y tal vez esta sea una buena ocasión, viendo el aspecto carcelario de nuestro camarero. Así que creo que ahora me conviene nuevamente su proximidad. Cuando ese Hulk aceste el primer golpe, es casi seguro que será sobre usted. Comienza a caerme bien, amigo. ¿Eh? ¿Sí? Es un auténtico bastardo. Gracias por la parte de mi padre. Oiga, cuando dice que no tiene dinero, ¿se refiere a nada de nada? Nothing at all. Rien de rien. Mira. Esta. Mi única hacienda. Infinitamente mayor que la mía. Ya. ¿Sabe lo que le digo? Me parece más ofensivo lo suyo que lo mío. ¿Para quién? Para el sacamantecas. Lo mío es auténtico, sincero. Lo que se ve es lo que hay. Pero eso, compañero, es una ofensa. Un insulto a la inteligencia. No, señor. Queda todo lo que tiene, por poco que sea, está haciendo un acto de entrega absoluta. No se le puede pedir más. No hay reproche posible. Es un acto lleno de virtud. Eso dígaselo al que se acerca. ¿Qué va a ser? ¿Qué me dice de sus callitos? Se refiere a estos. Es de dar hostias. Simple gente mierda que entra al local con intención de no pagar. Y ya sabe nuestro lema. O paga o cobra. Como ven, es algo que deja huellas. Sí, sí, ya veo. No me quiero imaginar las que tendrán los clientes. Creo que más bien mi amigo se refería a los de la carga. Ah, esos. Bueno, yo diría que hay opiniones encontradas. Pero nos apartan demasiado del nivel general en los productos que ofrecemos en este restaurante. Revelador. ¿Ha sido raciones? Para mí, no. Otra caña. No dejaré que beba solo, amigo. Que luego la gente comenta. Hay una opinión muy extendida y claramente negativa sobre las personas que beben en soledad. Si quiere que le diga la verdad, me parece una actitud del todo reprobable y una intromisión en la libertad individual del todo inadmisible también. Pero así es la vida. ¿De qué coño habla, amigo? Creo que le está pidiendo una caña. Bien apuntado, compañero. Todavía no he apuntado nada, amigo. Pues hágalo. Hágalo sin miedo. Mientras no dispare, apunte cuanto quiera. Entonces, dos raciones y dos cañas. Le ha costado, compañero. Le costará a usted, amigo. 5.60 para ser más exactos. Oiga, este tipo no me cae mal del todo, a pesar de nuestro desigual origen. Pero nuestra relación está tan consolidada como para que le pague la bebida. 5.60 lo suyo. Lo de él son 2.80.
Me temo que ya estoy por encima de mi límite. No me diga. Pues yo casi ni se lo cuento. Vaya. Bueno, caballeros, ya conocen nuestro lema. Bueno, quizá suene un poco egoísta por mi parte, pero digamos que al menos yo no he tomado nada todavía. Pero la intención es lo que cuenta, amigo. Joder, a ver si coméis más, coño. Que paséis aquí dos mariquitas comiendo los callos, ni que tuvieran cucarachas. Para cucarachas las que había en la arache. ¡Oh, la cucaracha! Yo tenía un compadre en la legión. Joder, con el tío ese. Estábamos de Sidney, nos llevaron a la Ayun. Allí estábamos más jodidos que dice. Un año entero sin lavarnos. Todos con disentería. Nos cagábamos por información. Pequeño, era un hospiciano del hospicio de Carabanchel, un tío que se había alistado en el tercio, que no tenía familia, claro, para esos hospicios. ¿Sabe usted lo que es un hospiciano? Uno que nada, que no tiene familia, es un siete leches, que lo han parido y lo han dejado allí en el entorno con las mojas. Bueno, tío se metió en la región con un chiquillo, con tío, y tenía un rabo como un lanzagranadas. O sea, que el tío era pequeño, pero llevaban el Picha Brava. Y cuando estaban todos borrachos, el capitán delante de la bandera decía: ¡Picha Brava! ¡A sus órdenes, mi capitán! A ver, demuestra lo que es capaz de hacer con la pija. Y el tío se ponía con la pija y presentando armas con la pija, le ataban una soga a la pija y era capaz de tirar de un jeep él solo, con un par.